Hola, niñas y niños, les voy a explicar el tema de áreas. Vamos a explicar el tema de áreas. Aquí va a poner áreas. Ok, les voy a explicar el tema de áreas. En especial las áreas de los cuadrados y las áreas de los triángulos. Ok, vamos a estar trabajando esa situación con ustedes. Aquí dice, un, en uno de los rectángulos tracen un dia, una diagonal como se muestra y recorten sobre ella. Luego respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el área del rectángulo? El área del rectángulo es toda, todo esto que está aquí. Pero en especial, bueno, voy a explicarles una cosa. Primero tenemos el perímetro. El perímetro son las medidas que tienen los lados de una figura geométrica. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Uno. 2, 3, 4 lados. ¿okay? Tiene 4 lados. Entonces el perímetro el perímetro lo obtenemos sumando lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4. Ok. Así es. Y suponiendo que sean las siguientes medidas. Que este el lado 1 mida 3, el lado 2. 3 también mide 3 centímetros, el 4, 3 y el 1, 3. Entonces sería una suma que sería 3 más 3 más 3 más 3, más 3 igual a 3 por 4, 12. Ese sería el, el perímetro, serían 12 centímetros. La, la área tiene la característica que es todo lo que está dentro de, de una figura geométrica, todo este espacio. Esto es el área. Esto es el área. Todo lo que está dentro de una figura geométrica. Y otra, niños, se ponen centímetros cuadrados en kilómetros cuadrados, dependiendo en metros cuadrados. En metros cuadrados. ¿Ok? ¿Por qué metros cuadrados? Porque en estos son centímetros lineales. Es decir, puedes trazar una línea lo vas a medir pero esto ocupa un espacio un espacio que les estoy marcando aquí entonces digamos que esa es la diferencia básica entre algunas cuestiones dejen borro para tener más espacio listo cuál es el área del rectángulo ustedes pueden trabajar con el material recortable pero se les dificultó el área de un cuadrado o de un rectángulo siempre va a ser la misma fórmula. Hay que aprendernos ciertas fórmulas básicas. Fórmula, que sería lado por lado es igual a, a la área del rectángulo. Entonces, hay que medir dos lados. En este caso, la base, que tendría que ser esto, y la altura, que tendría que ser esto, para tener dos lados. Ok, vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Y de aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería, sustituimos las letras, L por L, sería 5 por 10 igual a 50. 50 que, aquí están hablando de centímetros cuadrados, entonces 50 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área de trabajo? 50 centímetros cuadrados. Suponga, superponga los triángulos obtenidos como son. Aquí, digamos, que pudiéramos doblar, si esta fuera una hoja, y yo doblara esta punta hacia esta punta, serían del mismo tamaño. Superponga los triángulos obtenidos como son. Del mismo tamaño, del mismo... Tamaño. ¿Okay? ¿Cuál es el área de cada uno? Pues ¿cómo, ¿cómo obtendríamos el área de cada uno? Dividiéndolos a la mitad. Porque si los dos juntos miden 50 centímetros cuadrados, repartiendo estos 50 centímetros cuadrados entre dos, nos daría su área. Entonces tenemos que 50 entre dos. Vamos a ver. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 5? Cabe dos veces. 2 por 2, 4. Para 5, 1. Más o menos el 0, 10. 2 por 5, 10. Para 0, 0. ¿Cuál es el área de cada uno? 25, pero 25 que siempre es importante poner el que centímetros cuadrados. 25 centímetros cuadrados. El área de un rectángulo se obtiene multiplicando la base por la altura base por altura bueno aquí yo puse lado por lado, pero también voy a ser base por altura. no pasa nada cómo se obtiene el área de un triángulo el área de un triángulo vamos a mostrar lo siguiente dejen borro, suponiendo que tenemos un triángulo ok el triángulo vamos a acercarle aquí un poquito el triángulo a diferencia del cuadrado tiene cuántos lados tiene uno dos tiene tres lados ok. También tiene tres vértices, aquí uno, dos, tres, es decir, puntos donde se unen líneas, ¿ok? Pero bueno. ¿Qué nos interesa? La área de un rectángulo. La área de un rectángulo. De un triángulo, perdón, se obtiene base por altura entre dos. Aunque altura no se escribe con, con H en español, la obtienen porque en inglés se escribe con H. Ok, entonces vamos a obtener entonces la base. ¿Cuál va a ser la base? La base vamos a poner, déjenme sacar otro color, voy a poner rojo. La base siempre será de color. Bueno, es donde se sostiene el, el, el triángulo, perdón, ¿cuál de color? Si el triángulo es, digamos, así. Vamos a ver. Ay, transformamelo computadora. Bueno. Si el triángulo está, es de esta manera, la base siempre sería aquí, ¿ok? Ahora, tenemos la base y la vamos a multiplicar por la altura. La altura es esta parte que está aquí. Esta sería la altura, ¿ok? Esta es la altura. De un triángulo, esta sería la altura. La altura siempre va a formar un ángulo de 90 grados, ¿ok? 90 grados. Siempre la vas a medir. Es de, en línea recta. En línea recta. Bueno. Déjenme regreso acá. Entonces, ¿cómo obtenemos el área, área de, un, de un triángulo? Vamos a poner la respuesta. Es base por altura. Que sería la misma, pero dividida entre 2. ¿Ok? Esas serían las respuestas de esta página. Ahora continuamos con la siguiente página y vamos a ver qué dice. En este segundo rectángulo, tracen dos rectas como se indica en la siguiente figura. Miren, va a generar tres triángulos, ¿ok? Superpongan los triángulos y determinen el área de cada uno. Área del triángulo A. El triángulo A, vamos a medirlo. ¿Ok? Tiene de base 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Recuerden que la área del triángulo, área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. ¿Ok? Entonces vamos a, a sustituir, sustituimos la B de base y le ponemos 10. Ya, ya tenemos la base 10. ¿Ok? La altura... Recuerdan que les dije que se traza en una línea recta, es esta. Buscamos una línea recta que es del punto más alto del triángulo a la base. Así que vamos a contar, vamos a contar allí. Tenemos que es 1, 2, 3, 4, 5. Ok, por 5 vamos a sustituir la altura entre 2. Esto es igual a 10 por 5. 50 entre 2, lo podemos hacer acá. 50 entre 2 es igual, ya lo habíamos hecho, a 25. Listo, entonces, ¿cuál es el área del triángulo? Lo vamos a poner 20, igual a 25 centímetros cuadrados. Nunca se olviden de poner de qué trata: 25 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esto para seguir haciendo. Hagamos ahora el triángulo B. El triángulo B aquí, miren, vamos a acomodarlo suponiendo que lo paramos. Quedaría más o menos así. Más o menos así. Pero bueno, vamos a contar que esta es la base. ¿Ok? Esta es la base. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a voltear la hoja. Espérenme tantito. Miren lo que voy a hacer, voy a voltear la hoja para encontrar bien su base. Vamos a poner la derecha, la hago más grande y listo. Ahora sí, tenemos visualmente el triángulo B. Y vamos a empezar. Aquí esta sería la base, de este, de este triángulo, esta sería su base, ¿no? Y vamos a contar: es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos la base es Igual a 5, entonces sería 5 por. Vamos a ver la altura. A la altura aquí está trazada. Recuerden que es el punto más alto del triángulo. Y contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La altura es igual a 7. Vamos a poner: vamos a ver, Entonces, 5 por 7 entre 2. Y nos daría lo siguiente. 5 por 7 es igual a 35. 35 entre 2. Vamos a hacer la, la división. 35 entre 2 toca a 1. 2 por 1, 2 sobra 1. A 15. 2 por 7, 14. Para 1, 15. Agrego, vamos a poner de color rojo. Agrego un punto. Agrego un 0. Y aquí pongo el punto. Nos bajo a 5. 2 por 5, 10 para 0, 0. Entonces, el triángulo 2 va a medir 17.5 centímetros cuadrados. Recuerden siempre poner de qué estamos hablando. Listo, vamos a borrar y hacer el siguiente. Ahora sí, vamos a voltearlo. Miren, lo voy a voltear al triángulo C. Puedo tener, aquí puede estar su base, miren. La base del triángulo es donde se sostiene el triángulo. Aquí puede ser su base y esta puede ser su altura sin ningún problema. Pero también si deseo, puedo voltearlo de otra manera y miren. Y su base sería esta. Lo voy a hacer de las dos maneras para que ustedes vean que no importa dónde esté su base. ¿Ok? Vamos a hacerlo de las dos maneras. Miren, aquí vamos a ver su base. Sería de... ¿Cuánto? 1, 2, 3. Entonces sería 3 por. Su altura sería 1, 2, 3, 4, 5. 3 por. 5 entre 2. Estamos hablando 3 por 5. 15 entre 2. ¿A cuánto nos toca? 15 entre 2. Aquí toca 0. 2 por 0, 0 para 1. O sea, es 1. No pasa nada. Vamos agarrando la segunda. 2 por 7, 14. Sobra 1. Y hacemos lo mismo que anteriormente. Ponemos un punto, agregamos un 0. Bajamos el 0, subimos. 2 por 5. Y este 10 para 10, 0. Es de 7.5 centímetros cuadrados. Ahora, como les dije, vamos a voltearlo. No importa dónde esté, en este caso, sostenido o parado el triángulo. Vamos a ponerlo aquí de esta manera. Y vamos a ver, miren, ahí está el triángulo C. Sería exactamente lo mismo porque sea. Vamos a ver la base. La base sería 1, 2, 3, 4, 5. Base sería 5 por altura que sería 1, 2, 3. 5 por 3 entre 2 es igual a... 15 entre 2 y aquí está el resultado. ¿Qué quiere decir? Que el orden de los factores en una multiplicación no altera el producto y que no importa cómo tengamos la base de, de nuestro triángulo, siempre va a ser lo mismo. ¿Ok? Muy bien, niños. Para mí fue un placer saludarlos. Eh, les voy a mandar ejercicios por WhatsApp de este trabajo. Y bueno. Para los. También lo voy a subir a YouTube para si le sirve algún maestro o cualquier cosa. De mi parte sería todo. Les mando un saludo y un abrazo. Cuídense mucho.